Oscar, te escuchamos. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Oscar Cesaretti, este es el Tercer Ojo, edición número 226 por Ecomedios AM1220. Estamos en el día 226 de nuestra edición y no sé, le voy a preguntar a Eduardo Faber, el conspirador marciano, ¿qué día de la cuarentena has decretado? Buenas tardes, como observador de Marte diré que es el día 215. Cada vez estamos más cerca, vamos a igualar con los programas a nuestra larga cuarentena. Este programa, como ustedes saben, tiene la producción de Federico Politti y es operado por Gerardo Subirana. Por Ecomedios, el Tercer Ojo va a dedicar una parte bastante considerable del tiempo en el aire a las conspiraciones, que es un deporte nacional. Nosotros los argentinos tenemos el deporte de la conspiración. Todo lo vemos como una conspiración, algo traído de extrañas jurisdicciones, la sinarquía internacional, los reyes católicos, cualquier cosa le podemos echar la culpa, nunca a nuestros propios errores, evidentemente. Pero bueno, así que el Club de los Conspiradores va a estar presente con ustedes y lo voy a dejar con el conspirador marciano, que va a ser la introducción a este eventual programa de conspiradores. Adelante, conspirador marciano. Bueno, muchas gracias, señor rector. Vamos a hablar un poco de las conspiraciones y luego en detalle vamos a entrar en alguna de ellas. Digamos que la conspiración es alguna teoría alternativa al relato oficial respecto de las causas que producen algún tipo de acontecimiento histórico, social, político, económico o religioso. Este es nuestro concepto. La conspiración es, bueno, la teoría conspirativa está más mal vista, se la ve con cierto desdén, pero hay que reconocer que hubo conspiraciones que resultaron reales. O sea, si bien hay conspiraciones inventadas, falacias, cosas no comprobables, hubo muchas ciertas. Veamos, por ejemplo, una. Los protocolos de los sabios de Sion. Esta publicación que hizo la policía secreta del Imperio Ruso fomentando el antisemitismo, bueno, estuvo mucho tiempo como una verdad y después se comprobó que esto era una conspiración contra los judíos. Sí, señor geográfico. Henry Ford escribió un libro analizando ese documento, bueno, ese pseudo documento. Y después, recientemente, Eco escribió Cementerio de Praga, que también lo analiza. Tal cual. Muchas gracias. También, bueno, el asesinato de Trotsky en México, que bueno, se comprobó que era realmente un agente soviético el que lo había hecho. Toda la historia de Odessa, de esta organización de nazis para, de alguna manera, cuidar a los nazis luego de la Segunda Guerra Mundial. Un proyecto MK Ultra, en el cual la CIA experimentaba con seres humanos para ver técnicas de adoctrinamiento y de sacar información. Bueno, cosas que se fueron comprobando a lo largo del tiempo. La conspiración del gobierno de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Nicaragua, para decir muchas, ¿no?, que fueron comprobadas. Otras quedaron, por supuesto, en la historia, quién mató a Kennedy, este tipo de cosas que todavía se están diciendo. Hoy vamos a ver algunas interesantes en este programa, pero veamos lo siguiente. Según las estadísticas, el 50% de las personas creen en alguna teoría conspirativa. Es muchísimo. Y uno dice, ¿por qué hay tanta gente que cree en teorías conspirativas? ¿Qué nos dice el tercer ojo de esto? Bueno, hay algunos elementos. Algunos son de la personalidad. Habría dos grandes personalidades que creen en teorías conspirativas. Una es el famoso recolector de injusticias. Esa persona enérgica, que se las sabe todas, arrogante, que expone la ingenuidad de los demás. ¿Vos te pensás que es así? No. Te voy a dar la teoría de por qué las cosas son así. Responde a un tipo de personalidad. Ustedes son no giles, la verdad es esa. El otro es distinto. El otro son personas solitarias, a veces de avanzada edad, con problemas de comunicación social, y que, bueno, se ponen a escribir estas teorías conspirativas, que como sabemos en las redes sociales se agigantan, por supuesto. ¿Qué hay atrás de las conspiraciones? ¿Por qué creemos en
emociones. ¿Saben por qué? Porque nos alivian. Nos alivian, son un bálsamo frente a las cosas horribles que pueden pasar. Nos dan cierto control, cierta sensación de control. Le dan cierto sentido al mundo si todo tiene una explicación, aunque sea absolutamente irracional o irrazonable. Esto hace que las conspiraciones, que las teorías conspirativas, que son distintas a las conspiraciones reales, tengan tanto auge, tantas cosas. Bueno, yo voy a volver en un ratito, ya como un conspirador serial, es una ficción, pero toda ficción tiene algo de realidad. Adelante, Estudios Centrales de la Universidad de San Pacho. Bueno, vamos a hacer un corte con las teorías conspirativas. Este club del Tercer Ojo para las teorías conspirativas deben tener muchísimos socios ya, porque como dijimos antes... Perdón, se está incorporando un nuevo conspirador, al que le vamos a dar la bienvenida, que es un conspirador lunático. Creo que va a ser un conspirador lunático y sobre todo va a ser el gran conspirador de una organización mundial de conspiradores. ¿Podemos decirnos algo, señor conspirador nuevo? Bueno, discúlpenme la llegada tarde, pero estaba conspirando. En realidad, esto no sé si son conspiradores o qué son. Sí son un grupo de gente, ya les voy a contar cuando me sea mi turno, supuestamente lo más poderoso del mundo, que se reúnen una vez por año y ahí traman cómo es el futuro de la humanidad. Si están conspirando, si están haciendo el bien, si son carmelitas descalza o si son asesinos, no lo sabemos. Por los motivos que en su momento y cuando sea mi turno, les explicaré. Bueno, ¿sos el presidente del Club Bilderberg o sos un vocero? Ojalá fuera, no soy ni presidente ni vocero, me gustaría, no sé si pertenecer a ese grupo, cuando le diga quiénes son los integrantes, ustedes saquen sus conclusiones. Bueno, pero oyentes, como lo tenés que defender, serás un aspirante. Bueno, si me admiten... A lo mejor estás esperando que haya en el club alguna conscripción de socios sin cuota de ingreso, ¿no? Que sería el momento para aprovechar. Sí, no creo que estos te midan por, digamos, que haya que pagar una cuota de ingresos. Más bien te piden el, no sé si el currículum o el prontuario que tenés que tener para poder ingresar a ese club. Pero mantengamos el suspenso, porque si no, digo todo ahora y después no tengo que tener nada para hablar. Sí, señor. El conspirador, ese conspirador de cabello blanco, que se presente, por favor. Que está escondido. Yo me tengo que presentar con antifaz, porque voy a hablar de la conspiración de la Tierra plana y realmente he tenido unas conversaciones épicas con mi hijo sobre el tema. Y entonces ahora asumir la personalidad de un terraplanista realmente me puede costar caro. Pero bueno, como conspirador geográfico, voy a tratar de explicarle lo que es la gran mentira de la humanidad inspirado en los fines espurios de la NASA, que oculta la verdad, que la Tierra es plana e insiste en que la Tierra es redonda para hacer negocio impresionante. Eso, el viaje a la Luna y todas los satélites como se llama, artificiales, son todos bolazos de la NASA. Bueno, después de hablaré un poco más. De eso estamos seguros que son todos bolazos de la NASA, porque hace al ser nacional el asado de tira y la religión de la conspiración, que tenía que ser parte de nuestro himno nacional, las conspiraciones. Entonces, antes de iniciar directamente el capítulo de las conspiraciones, ¿les parece, estimados conspiradores, club de delincuentes, digo, perdón, de gente seria, de la conspiración, si le vamos a dar ingreso a vicisitudes vinculares para hacer la cosa más suave y después pasamos con las locuras de ustedes? Sí, es un bonus track para el ingreso al club. Todo el que quiere ingresar a nuestro club de conspiradores tiene que bancarse las vicisitudes vinculares como una especie de sacrificio expiatorio, de ceremonia de purificación para entrar al club. Así que esperamos las vicisitudes. Bueno, así que le decimos Estudios Centrales que tiene el auspicio de la Universidad de San Pacho, como ustedes saben, a cargo del rector, quien les habla,
y tiene una cortina de presentación que si Estudios Centrales está presente, la va a mandar al aire. Escuchamos Estudios Centrales, la cortina. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la plata. Niño Rafael. No puedo olvidarla. Y los duelos en la pandemia. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas. Los duelos. Claro, estos momentos muchos los transitan con alguna pérdida en el alma. Aquellos que no pueden abrazar para no contagiar, y los otros que no pueden abrazar porque él o ella no está. Todos de alguna forma estamos en esta época de duelo. Palabra odiada, porque claro, es para mí una palabra falsa, pero ¿en qué sentido, digo yo? Sí, porque es una palabra de dos caras. Claro, duelo asociado al dolor, a pérdida, y la otra, el duelo donde se baten por un honor humillado, pero también de alguna forma es una pérdida. Las pérdidas claramente no son todas iguales. Veamos, la muerte de un ser cercano, querido, no es igual a la pérdida de un vínculo con un ser amado, obviamente. Muchas veces, ante la pérdida de un vínculo con el ser amado, se te acerca un amigo o una amiga y te dice: mirá, la calle está llena de mujeres o de hombres. No es él o ella la salvadora del mundo, ese fulano o esa fulanita. Sí, si cualquiera piensa un segundo, ante la pérdida de un amor, sabe que el mundo está lleno de mujeres y hombres. Pero claro, la que me duele es esa o ese, y no las miles de mujeres o hombres que andan por la calle. Pero no quiero escuchar algo que me ayude a razonar. En mi duelo la razón está ausente. Tan solo esta sensación de dolor y pérdida inunda mi alma. ¿Y qué busco realmente? Y tan solo ese otro que me diga sana, sana, curita de rana. Eso es lo único que estoy buscando. La pérdida por muerte depara otro dolor. No me parece, no digo que sea menor ni mayor, pero es otro tipo diferente. Porque de pronto te arrasa desde que tenés memoria cuando se pierde un padre o una madre. Y acá nadie te va a decir que la calle está llena de padres o madres. Claro, nadie es tan tarado o estúpido para sostener eso. ¿Y cómo se cura? Ni para este ni para ningún duelo existe una vacuna. Así como nos mandan a convivir con el COVID, por lo menos por ahora, no me cabe duda que para este camino no existirá nunca una vacuna. Por lo menos mientras mantengamos nuestra condición de seres humanos. ¿Pero estamos condenados como está condenado Sísifo? Sífido, dije, eternamente arrastrando la piedra que luego se cae de nuestros brazos antes de llegar a la cima. No, claro que no. El duelo, si sano, si es sano, tiene un fin, debe tener un fin necesariamente. Cuando esa pérdida de dolor pasa a recuerdo, se comienza a curar realmente. Cuando los espacios de tu cuerpo van abandonando ese dolor que la pérdida te ocasionó, que vas curando lentamente. Es un camino, plazos no hay realmente. Hay curvas peligrosas,
seguramente, y podrás desbarrancar, no me cabe duda. Pero ¿qué hace falta? Lo que hoy no tenemos, ese abrazo, ese amigo, esa amiga que te haga de bastón para el largo camino del mundo. Luego, como siempre decimos, cuando se pierde un gran amor, como sostiene la Universidad de San Pacho, tan solo otro gran amor puede darnos ese sentido de ser visto, mirado, tenido, pensado, porque lo importante, estimados, es que te piensen, aún en tiempos de pandemia. Muchas gracias, llévatelo Fede, y seguimos con el programa. Señor rector, ¿eh? Ella. Estábamos jugando. Estábamos jugando con la cortina, porque ella ya me olvidó, tema de Fabio, que fue interpretado por Rafael. Habíamos enganchado también a los Juanes, que es un canto a la pérdida. Ella ya lo olvidó, y él la sigue recordando ahora. Pero bueno, le quiero hacer una pregunta, Universidad de San Pacho. Yo recuerdo, por favor, díjase. La tesis de la universidad es que un clavo saca otro clavo, y como en la pandemia no aparecen nuevos clavos, ¿nos quedamos con el clavo viejo? Y la pandemia es un factor que gravitante en el periodo de duelo, realmente. ¿Por qué no está eso del abrazo consolador? No está la posibilidad de construir un nuevo clavo por alguna parte, estamos en aislamiento obligatorio, social, preventivo, así que es un proceso complicado en esta etapa de la vida. Pero bueno, todo se cura realmente, todo se cura. Ser consciente del dolor, y no existe la vacuna, y bueno, ir llevándolo, sobrellevándolo. Pero nada es gratis. Usted sabe, conspirador marciano, que nada es gratis de estas cosas. Así que le vamos a, si no tiene otra pregunta, estimado alumno conspirador marciano, le vamos a dar la palabra en el orden que usted estime, a no ser cuál de los conspiradores que tenemos presente en pantalla va a continuar con la palabra de esta primera etapa del tercer ojo. Considerando la producción que he hecho en fondos de imagen, creo que me correspondería a mí, con todo respeto, si no hay oposición del Club Bilderberg o del geográfico terraplanista hueco. ¿Están de acuerdo? Tiene uso de la palabra. Yo le voy a hablar como conspirador marciano. Dice que lo de los extraterrestres es una conspiración. Mentira. Esto es un disparate. ¿Cómo va a ser una conspiración? ¿Cómo va a haber vida solo en la Tierra? Por leyes de probabilidades es imposible que no haya vida en otros planetas. ¿Qué requiere la vida? ¿Requiere un planeta igual al de la Tierra con la distancia a su Sol? No, señor. La vida está con los microbios, y los microbios requieren algún medio líquido que los contenga, cierta presión, cierta temperatura, y nacen. Es más, ¿cómo empezó la vida en la Tierra? Nadie lo sabe, pero la teoría principal es que vino en un meteorito de otro planeta. Está bien, el agua se fue calentando. Entonces, ¿que hay vida extraterrestre? Ay, se han descubierto además muchísimos planetas con condiciones similares a la Tierra donde podría haber. Con lo cual, que los marcianos existimos, no queda ninguna. Segunda cuestión. Se nos cayó una nave espacial en 1947 en el desierto de Nueva México. No la pudimos recuperar. Esa nave fue llevada a una base que hoy se llama Área 51, una base aérea, militar, de Estados Unidos, a 150 kilómetros al norte de Las Vegas, en Nevada, una base donde trabajan, tiene como 12.000 kilómetros de perímetro, trabajan 1.500 personas. ¿Y qué pasa en esta base? El gobierno norteamericano, que es el gran ocultador de realidades, ocultaba su existencia. Recién en 2013 dijo, sí, es verdad, hay una base. Pero todo es secreto. Todos los que trabajan en esa base no pueden decir nada y además no saben lo que están haciendo. La versión oficial de los norteamericanos, ¿cuál es? Bueno, en esta base inauguramos en los años 50, plena Guerra Fría, acá practicaban aviones, trabajábamos con aviones supersónicos, los aviones supersónicos iban tan rápido
que cuando un avión comercial los veía creía que eran un ovni, y de ahí viene la teoría de los ovnis. Y además, como eran pruebas secretas contra los rusos, le pedíamos a los pilotos de avión que no cuenten nada. Esto, señores, no es creíble para nada. Los marcianos estamos, los marcianos existimos, estamos visitando este planeta. ¿Por qué todavía no nos hemos pronunciado públicamente? Tenemos miedo al pánico. Hay series que nos han demonizado, dicen que somos verdes, chiquititos, destructivos. Bueno, todas estas cosas. Entonces, estamos esperando el momento en el que la evolución humana, la comunicación humana, llegue a un punto tal que podamos realmente llegar acá con nuestras naves en son de paz. A lo sumo, por ahí, si nuestra inteligencia es superior y nuestra tecnología es superior, haremos como hicieron los hermanos europeos en América. A lo sumo haremos eso, pero bueno, será un problema de superioridad tecnológica, pero garantizaremos los derechos de todos los seres humanos a una vida justa. Sí, señor conspirador. Esa era la preocupación de Stephen Hawking, que decía que dentro de las probabilidades puede ser que haya habido, pero no cree que hayan llegado a la Tierra, porque si no hubiera ocurrido exactamente lo mismo que ocurrió en América con la llegada de los españoles. Eso sostenía a este hombre, y creo que con fundamento. Porque... digo algo, los marcianos no tenemos una sola opinión. Hay marcianos que quieren actuar realmente como algunos conquistadores españoles, pero... los que somos más moderados, los que somos científicos, ustedes me ven acá que estoy orbitando, que somos científicos, nos dedicamos a otra cosa y queremos la paz universal. Nosotros seríamos como una hermana mayor. Sí, universidad. Ustedes son, nos mandaron este virus COVID-19 como para ir haciendo una limpieza étnica rápidamente en la población de la Tierra. Bueno, esa conspiración pertenece a otro capítulo, pero digamos lo siguiente, los marcianos no fuimos, sino que fueron los chinos, claramente fueron los chinos, podemos demostrarlo científicamente. Ahora, por otro lado, yo pienso, los chinos, ¿no tienen derecho a dominar América? ¿Quiénes llegaron primero al continente? ¿No fueron, según el conspirador geográfico, en el programa anterior, unos chinos que venían de Manchuria y caminaron por lo que es el Estrecho de Bering, y fueron poblando? Ellos son los primeros, son los verdaderos originarios. Que ahora quieran volver a su tierra de origen, parece lo más razonable del mundo. Así que apoyo la conspiración china. Las pandemias, no es la primera vez que ocurre una pandemia nacida en China. Esta creo que es la cuarta o la quinta. La gran peste del siglo XIV, también se originó en China. ¿Y cómo venían las pestes? Hay un libro interesante que de Diamond Harrell que explica que como están en la misma posición geográfica, en el mismo paralelo, China y Europa, y además estaba el camino de la seda, los virus que se generaban en la China llegaban tarde o temprano a Europa, porque en ese recorrido el clima favorecía el mantenimiento de los virus. Y entonces, y así fue que llegaron por lo menos cuatro pandemias de origen chino y previamente de origen animal. La peste negra vino de China también. Bueno, les comento esto para que no se asusten. Y además, recordarán ustedes que había una teoría que decía que las civilizaciones se iban desarrollando del este hacia el oeste. Bueno, ahora la última civilización, la norteamericana, que está en perfecta decadencia, se está corriendo hacia el este, donde está China. Así que, bueno, próximo imperio... digamos, dio la vuelta al mundo, dio la vuelta al mundo. Dio la vuelta al mundo. Bueno, yo termino mi bloque diciendo una advertencia al gobierno norteamericano, a Trump o a Biden si gana. La advertencia es la siguiente. Ustedes tienen los cuerpos de mis abuelitos. Los tienen ahí embalsamados en Área 51. Devuélvanlos antes que sea tarde. Muchas gracias, señor director. Yo prefiero que venga la dominación marciana antes que los chinos o
ocupen todo el mundo, conspirador geográfico. Así que voy a votar por el conspirador marciano y que los chinos se queden en Pekín. Fede, llévatelo, nos vamos con Fran Serpa. Fabio Serpa tenía razón, por Andrés Calamaro, el hombre de la conspiración. Es un primo mío, era un primo. Era un primo. Llévatelo, Fede, gracias. Entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito aquí. Pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Marcianos entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Lo dijeron por televisión. Yo ya lo sabía de antes. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1136. Si sos amante de las burbujas y hoy te vas para una vinoteca, te vas para un supermercado y querés buscar el Bianchi Estrella Extra Brut, bueno, no te sorprendas si lo ves con una imagen diferente, con una estrella diferente. ¿Por qué? Porque me acaban de contar de la bodega que realizaron un completo restyling, de uno de los espumantes más conocidos de la bodega, Le han aportado estética visual, dinámica, energía y modernidad, es lo que me dicen, y así tal cual te lo estoy contando. Ya estás avisado, este lindo y sabroso Extra Brut que tiene Chardonnay y Pinot Noir, bueno, acaba de cambiar un poquito la imagen y seguramente cuando vayas a comprarlo, vayas a buscarlo, te va a impactar esa nueva estrella que es la nueva imagen del espumante de Bodega Bianchi. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1136. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. El diagnóstico de autismo no siempre llega rápido, pero siempre que llega golpea fuerte. ¿Sabías que el autismo afecta a uno de cada 68 niños y se presenta en cualquier grupo étnico y social? Si querés saber más, visita la página de APADEA, www.apadea.org.ar. Auspician este programa Proveeduría Médica SRL, todo para el equipamiento hospitalario. 40 años de trayectoria en el mercado. México 3100, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4932-3000. El tercer ojo. Una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Oscar, te escuchamos. Muchas gracias, Estudios Centrales. Seguimos en el tercer ojo, edición número 226. Bajo el lema
el que no tiene una conspiración perdió su silla y se va a Sevilla. Así que le vamos a dar la palabra a Bilderberg, el maestro de las conspiraciones. Adelante, Bilderberg. Bueno, buenas noches nuevamente. Bueno, les cuento un poquito la historia de este club tan famoso. El club más selecto y exclusivo del mundo, si los hay. En el año 1954, muchos de los hombres más poderosos del mundo de esa época se reunieron por primera vez bajo el patrocinio de la Real Familia Holandesa y, como no podía ser otra, la familia Rockefeller, en el lujoso hotel Bilderberg, porque Bilderberg era un hotel situado en la pequeña ciudad holandesa de Oosterbeek. Durante todo un fin de semana se reunieron estos personajes en el año 1954 por primera vez. ¿Y cuál era el orden del día, el temario? Debatir sobre el futuro del mundo. Bueno, al acabar las sesiones, pasar el fin de semana, los que allí se reunieron decidieron volver a reunirse cada año para intercambiar ideas y analizar la evolución internacional, y se bautizaron a sí mismos como el nombre de Club Bilderberg, porque, como les repito, era el nombre del hotel donde se reunieron por primera vez ahí en Holanda. Desde entonces, ininterrumpidamente, desde el año 1954, o sea, hace 66 años, se reúnen todos los años durante un fin de semana en distintos hoteles del mundo para decidir el futuro de la humanidad. Las convocatorias y las reuniones son secretas, nadie sabe. Les voy a dar los nombres, algunos de los nombres de los actuales miembros del Club Bilderberg. Los expresidentes Clinton y Bush, hijo, Henry Kissinger, toda la familia Rockefeller, la familia Rothschild, Angela Merkel, Jacques Chirac, Tony Blair, George Soros, etc. Además de muchos otros jefes de gobierno, empresarios, políticos y banqueros. Esa es la característica que los une a toda esta gente, toda gente multimillonaria y con poder. En algunos casos con las dos cosas, en otros casos una u otra cosa, una u otro calificativo. No es una sociedad secreta, porque es conocido su existencia. Tampoco se lo puede definir como una teoría 100% conspirativa, porque existe como una institución oficial en realidad, si bien no representa ni está ni a ningún Estado ni a ningún gobierno. Por el carácter de sus miembros, le da ese carácter de oficialista a estas reuniones. No entiendo. Sin embargo, eso, perdón, Bilderberg. Sí. Hay una entidad que se llama Club Bilderberg que hace obras, hace donaciones, hace declaraciones. No, eso es lo que ahora se denomina como un think tank, o sea, una usina de ideas. Bien. ¿Y sacan después de las reuniones alguna declaración, una proclama? No, justamente, ahora voy a llegar a eso. No sacan, bien, porque todo lo que se sacan, que sí, por supuesto, se levantan actas y reuniones y recomendaciones, pero no se conocen, son secretas, nadie las conoce. Es más, fíjense lo que será este club, selecto club, que nunca se ha filtrado, nunca en los 66 años de existencia se ha filtrado una información real y verídica y confirmable de lo que se ha tratado ahí. Y le repito, se reúnen todos los años durante un fin de semana. Jamás ha podido entrar la prensa a sus deliberaciones. Nunca se ha emitido ningún comunicado sobre lo que se trató ni sobre sus conclusiones. Los directivos del club, porque cada vez que se reúnen pactan que para el próximo año quién va a ser el convocante y el presidente, así entre comillas, digamos, quien va a organizar el orden del día y va a ser una especie de moderador, han afirmado que esa discreción es necesaria para que los participantes puedan actuar con total libertad.
Es decir, sobre qué habla esta gente y qué recomendaciones dan, nadie las conoce, solamente ellos y sus grupos de influencia. Y se traducen después en políticas de Estado, políticas económicas, en directivas. Porque recordemos que entre sus integrantes hay exmandatarios, actuales mandatarios que ejercen actualmente el poder, otros que ya lo han ejercido pero mantienen sus influencias, y los banqueros y los empresarios más importantes y poderosos del mundo. Nadie puede asociarse a este club porque quiere, porque pretende, sino que debe ser admitido por la totalidad de sus miembros y a solicitud de ellos. No es que uno puede postularse y lo integran y lo convocan y puede integrarse, sino que surge en sus nombres de un consenso. Algunos, ¿hay cuota de ingreso? ¿Hay cuota de ingreso? Si hay cuota de ingreso, no la conozco, pero no creo que a esta gente le falte dinero, pero no hace falta que cobren cuota de ingreso. La cuota de ingreso está dada por la porción de poder o dinero que estos tipos manejan. Es un club mixto, sigue, como ya les dije, hay hombres y mujeres. Algunos son conocidos, otros han preferido no dar a conocer su identidad, porque se calcula que son más de 600 los miembros actuales, activos, que se reúnen todos los años. ¿Hay algún argentino que ha presentado la solicitud de ingreso al club? No solo que no hay ningún argentino, sino que no hay ningún latinoamericano tampoco. Hay algunos pocos asiáticos y la mayoría son europeos y estadounidenses. La nómina es pública. O sea, no se habla español ahí en el Club Bilderberg, en pocas palabras. ¿Es pública la nómina? No, la nómina no es pública, salvo de esta gente que le nombré, que son los públicos, pero que le he nombrado 12 o 15, que son integrantes, pero el resto, los otros 400, que llegar a 500, porque no se sabe exactamente el número exacto cuántos son, no se los conoce. A pedido de ellos mismos. Y fíjense lo que será el hermetismo, que nunca se ha logrado filtrar nada. Nunca nadie ha ventilado nada de lo que se ha transmitido. Nunca se ha logrado grabar ni filmar nada. Nunca ha entrado un reportero. Nunca la prensa pudo publicar nada. Bueno, entre otras cosas porque esta misma gente son los dueños de todos los medios de comunicación más importantes del mundo, ¿no es cierto? El Big Data lo manejan ellos. Dicen, y con seguridad, que entre la lista, que no quieren que se sepa, pero que están Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, Cepeto creo que está también. Sí, como mascota, en la categoría mascota. Cepeto lo tienen como mascota, sí. Ahora, ¿hay acciones que se les atribuyen directamente? A ver. Si las políticas que adoptan los estados responden a cosas que se trataron ahí, no lo sabemos. Probablemente, porque yo no creo que se reúnan para hablar del tiempo ahí, ¿no es cierto? Algunas bajadas de línea debe haber, algunos de los planes que tienen, digamos, se deben traducir en lo que se dice efectividades conducentes, supongo. Pero es el poder detrás del poder, o sea, es el poder real detrás del poder aparente. Sería bueno si se le dan a la AFI Argentina, a los dos días han publicado en internet todos los nombres, todos los espías. Sí, seguro, pero habría que recomendarle que los espías hablen inglés, ¿no es cierto? Porque por ahí mandan a uno que no entiende lo que están hablando y entonces se le va a complicar. Tenemos un Martín Fierro, entonces. Bueno. Bueno, es una sociedad que dicen que es la más debe haber otras, que es la más influyente y la más poderosa que hoy en este momento está en actividad. Como antes podrían haber sido los masones, los Illuminati, los Rosacruces, o los Templarios en su momento, ¿no es cierto? Bueno, ahora divinieron en esto que son un poco más modernos. Bueno. Yo tengo una inquietud, porque yo estoy convencido que la Tierra es plana, así que le voy a dar al conspirador geográfico que me lo demuestre, por favor. Es un problema, porque resulta que la NASA descubrió que podía hacer negocios fabulosos
haciendo creer a la gente que efectivamente la Tierra es redonda, cuando la Tierra es plana. Es un círculo cuyo centro es el Polo Norte y que está toda rodeada en el límite de la circunferencia por la Antártida, los hielos de la Antártida. Y eso de que cuando uno se sube a mirar en el mar un barco que se aleja, y eso es una demostración de que la Tierra es redonda, es una falsedad, porque en realidad es un engaño que hace la vista. Porque la vista de los seres humanos es como la vista de los peces, ese enfoque redondo. En cambio ahora, con el descubrimiento de los rayos láser y las cámaras fotográficas, se ve que el rayo láser no se tuerce, sigue derecho, pero las cosas tampoco se tuercen, tampoco desaparecen. Se ven con la potencia de esos, de esas nuevas máquinas, que entre paréntesis son máquinas al alcance de cualquiera, los telescopios modernos, la cámara de fotografía moderna son de fácil adquisición y muy poderosa. En YouTube hay infinidad de personas que han demostrado que la Tierra es plana porque han hecho miles de experimentos, pero desgraciadamente la conspiración de la NASA hace que esas comprobaciones que se ven en YouTube son censuradas o ocultadas. La cosa es interesante, porque la Tierra es plana, y dice, ¿cómo? ¿Y el Sol, la Luna? Bueno, el Sol y la Luna giran, pero sobre el planeta. Como es amplio, hay un momento que donde está la Luna de noche, donde está el Sol es de día, pero va dando vueltas. ¿Y cómo está? Todos estamos encerrados en una cúpula. Esa cúpula es la que contiene a la Tierra y a la atmósfera. Y no existe el espacio exterior, ni el Sol está tan lejos, ni la Luna está tan lejos como nos quieren hacer creer estos vivos que nos hacen unos negocios fabulosos. Las estrellas, obviamente, los satélites no existen, las comunicaciones no son satelitales. Lo más interesante es que tampoco existe la ley de la gravedad, porque las cosas no se caen por la gravedad, sino que son un fenómeno electromagnético. Fíjense una cosa, ya hablan de las mareas, que levantan los mares y qué sé yo, y superficies inmensas como el lago Titicaca no tiene mareas. Es más, la Tierra es curva y el agua es plana. ¿Se curva el agua? No se curva el agua. Ustedes miran el océano y el agua siempre está derecha, y si la miran con el láser, es cierto, yo en mi otra personalidad, porque ustedes se acuerdan del doctor Merengue que tenía un otro yo, bueno, en mi otra personalidad, del otro yo del doctor Merengue, tengo todavía unos resabios cientificistas de fines del siglo XIX, del positivismo. Y yo digo, si esto lo verifican con un láser, y el que inventó el láser decía que era redonda, yo me inclino a creer en el inventor del láser, que era Einstein, pero me contestan, y mi otra personalidad lo verifica, de que tanto Hawking como Penrose, que le dieron el premio Nobel, todos los premios Nobel que hubo, Einstein, todo, lo único que hacían eran cálculos matemáticos, pero no verificaban nada. Todo lo que ellos afirman son ecuaciones matemáticas y cálculos que le cambias un poco los enunciados y ya está, sacan otras conclusiones. Y están todos confabulados con la NASA porque ganan plata con eso, es un negocio fabuloso. Precisamente las comunicaciones que se dicen que son vía satélite son también un verso, porque el 90% de las comunicaciones se hace por cable coaxial y la demás por antenas. Y por eso le robaron todas las ideas a Tesla, al que lo persiguieron y lo robaron descaradamente y nunca le dieron el lugar que correspondía, porque él había descubierto la posibilidad de la electricidad
de la transmisión de la electricidad sin necesidad de cables ni nada por el estilo, con lo cual hubiera sido prácticamente gratuita y nadie hubiera podido hecho los pingües negocios que hizo desde Westinghouse hasta Edison y bueno. Bueno, lo cierto es que somos víctimas de una confabulación, seguramente deben ser amigos de Osvaldo, de, ¿cómo se llama? Bilderberg. Lo que está... Sí, pero escúchame, yo quería preguntar si está confirmado lo de los tres elefantes que sostienen la Tierra, también o eso no. No, eso no, porque eso no, el es espacio una cúpula, no es... Ya te lo dijo bien, Bilderberg. Claro, sí, porque... es conspirador. Es una cúpula que tiene a la Tierra. No está sobre el lomo de los tres elefantes. Por ejemplo, si la Tierra fuera redonda, el Nilo que va del sur al norte, ¿cómo sube? Y sí, nos tendríamos que caer si fuera redonda. Entonces, como es plana, es un río de llanura y... Yo creo que es plana, un poco curva. Por eso nosotros el horizonte no lo vemos, porque es un poquito curva. La curva que nosotros vemos es un defecto de nuestra visión. Ahora, ¿esto pertenece a algún club o organización que lo sostiene? Porque es una vieja teoría que volvió. ¿Cómo fue este asunto? Es una vieja teoría. Hace poco en Paysandú y en Colón, creo, acá en Colón hicieron un simposio mundial de terraplanistas. No sé si recuerdan. Creo que fue en febrero, poco antes de que empezara el AMPO. Bueno, la cuestión... Acá lo hicieron, justamente, no se les ocurrió. Lo hicieron acá, sí. Aparentemente surgió, los que más énfasis le han puesto han sido, como siempre, los norteamericanos. Los norteamericanos son un pueblo fabuloso, porque realmente... pueden creer en cualquier cosa. Lo que no admiten es que vos no creas en nada. Los ateos son mentes absolutamente inconcebibles para un norteamericano. Pero al mismo tiempo te autorizan o permiten o toleran o te acompañan en cualquier creencia que vos tengas. Y bueno, ahí nació el movimiento terraplanista moderno que se ha extendido a todo el mundo gracias a YouTube. Ahora, cuando uno piensa que YouTube y todo esto existe merced a los descubrimientos de todos esos científicos premios Nobel que han sido cómplices de la NASA, uno le surge alguna duda, pero no un terraplanista. A una persona gila como yo le genera alguna duda, porque no soy un terraplanista convencido definitivamente. Pero un terraplanista de ninguna manera lo va a conmover esa circunstancia de que todos los instrumentos que utilizan para descubrir que la Tierra es plana fueron creados por esos sinvergüenza de premios Nobel que ocultan que la Tierra es plana. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. La NASA, por ejemplo, dice, ¿por qué nunca hay fotos de la Tierra que sean verídicas? Porque todas las fotos que hay son composiciones que se hacen digitalmente, no hay una foto real de la Tierra. Después, todos los que han viajado al exterior son unos farsantes, los que han ido a la estación espacial no existe. Fíjense que... Perdón. Todo eso está en el área 51. Ahí se hizo el alunizaje, ahí se van todas las naves espaciales, van a esa área 51. Por eso los norteamericanos la tienen tan cuidada y no te dejan entrar, y si entras te matan. Es cierto, bueno, yo estoy de acuerdo con vos. Y nosotros los marcianos, en realidad los marcianos venimos debajo de la Tierra, porque vivimos en el hueco que está abajo de la Tierra, donde sabemos que hay una cultura superior, la marciana. Entonces ustedes no son marcianos, son terrícolas también. No vienen de Marte. El piso de abajo se llama Marte. Ah, le pusieron Marte. Como Marte, en realidad son fotos del piso de abajo. Pero yo, bueno, lo único que leí algo...
algo de esto de las teorías conspirativas, que son a veces teorías de personas que están contra los gobiernos, ¿no? Entonces le echan toda la culpa al gobierno. Entonces vos decís, bueno, sos un norteamericano medio, le echás la culpa al gobierno de todo, el gobierno tiene la culpa de que inventar que la Tierra es redonda para sacar los impuestos por la NASA, ¿no? Que creo que de ahí viene un poco el tema. Y esas cosas, de la bronca al gobierno, se le atribuyen todas las Torres Gemelas. Le tenés bronca al gobierno, decís que fue el propio gobierno norteamericano. Bueno, así. Todo es, a veces son facturas al gobierno. Yo tengo algo sobre que Hitler no murió, no se suicidó, se fue a España, se fue a Barcelona, de Barcelona se fue a un puerto, se tomó un submarino, el submarino lo trajo hasta Bariloche, hasta el sur argentino, y hoy todavía se ve en el mar, a la altura de Bariloche, una sombra que es uno de los submarinos hundidos. O sea, los dos submarinos lo trajeron, a todos los que lo trajeron tuvo que eliminarlos para que no, claro, quedaron ese submarino ahí abajo, y bueno, y ahora el otro submarino se fue a mejor destino, y en realidad muere a los 73 años. Esta película, que trata sobre algún, creo que era Mengele, algún nazi en el sur, que eso fue real, también habla de este tema. Y el hombre en la luna está en el 51, o sea, cuando pusieron la banderita y la pisadita, todo con arenita. El área 51 es una especie de escenografía gigantesca. Mira, yo te digo una cosa. Si los norteamericanos lograron hacer esto, que es toda una farsa lo de la llegada a la luna, y hasta que los rusos lo tuvieron que admitir, la verdad que hay que felicitarlos, y es más mérito que haber ido a la luna de verdad, si lograron engañar a todo el mundo, incluido los rusos. Pero vos fijate una cosa, Osvaldo. Es un programa de meritocracia, le queremos dar el mérito. La verdad que son imbatibles, porque si lo vendieron, perfecto, mejor que se haber ido. Pero vos fijate que hicieron las transmisiones de televisión con unas computadoras y unos aparatos que hoy no tienen, ni siquiera le llegan al talón a un teléfono celular. Sí, sí. Todo eso fue un acting de la NASA, porque eso no tenían la tecnología para transmitir de 350 millones de kilómetros, 350 mil kilómetros, perdón. En tiempo real. A lo mejor llegaron a otra cúpula, porque nosotros estamos arriba de una cúpula. Por ahí hay otra cúpula cerca, donde está la luna arriba de esa cúpula, que también es plana, y llegaron a esa cúpula plana, podría ser también. La cúpula está cerquita de la Tierra, ¿no? Es que está dando vuelta, es un bolazo eso de que está a 350 o 330 mil kilómetros, ¿no? No tenía. O sea que lo que se mueve es el Sol, la Tierra está siempre en el mismo lugar, plana, y el Sol. La Tierra está quieta y el Sol y la Luna van girando así. Bueno, eso lo sostuvo la civilización durante 100.000 años. Ahora lo quieren cambiar al final. Hasta que vino uno que lo cambió. No puede haber tanta gente que se haya equivocado. No, y además realmente esa prueba que hizo Aristarco de poner un palito y mandar un camello averiguando cómo estaba la sombra del otro palito, es un verso atómico. ¿Qué puede sacar con dos palitos? Y porque si la Tierra es redonda, la sombra del Sol a la misma hora es distinta según dónde está. Lo engañó el camello. El camello dejó el palito en el lugar. Es un bolazo atómico. Y bueno, aparte, le queremos pedir a nuestros oyentes que manden sus propias conspiraciones, que aquí se las vamos a validar a través de nuestro sistema, que es la anti-navaja de Ockham. Va a ser así. Nosotros admitimos a todos, que le digan, lo que nosotros se lo reproducimos. No tenemos ningún escrúpulo. Para eso está el tercer ojo. Y fíjense que toda esa conspiración del dólar norteamericano, que aparece la pirámide, ¿no?, en el dólar, y los Illuminati, también bueno, aparece ahí el tercer eso ojo. Está. Entonces, si en el tercer ojo no creemos estas cosas, esta es la casa de la conspiración. Siéntanse todos bien recibidos, traiga su conspiración, nosotros se la vamos a validar científicamente. Así que vamos a saludarlos al Club de Conspiradores,
nos vamos con Celia Cruz. Hoy fue su natalicio, nació Celia Cruz. Que le den candela, ritmo cubano. Adelante, nos vamos yendo. Gracias, Fede. Llévate. Chao, buenas noches. Adelante, buenas noches a todos. Chao, buenas noches.